Largaron. Rápido, asume la vanguardia por el lado interior de la pista del 1, por fuera el 4, más abierta el 9 y el 8, entre ambas queda la número 6, por fuera va a buscar la cendiza, dos cuerpos quedan el 7, el 3 y el 11, cierra la marcha la número 5, descontando los primeros metros, el 9 por fuera pequeña y la ventaja sobre el número 10, abrigada tabla, queda el 4, está presente por un cuerpo al 1, abierta la, la número 7 que gana terreno junto al 8, más atrás el 6, el 11, el 3, y cerrando la marcha el 5, mitad de codo, el 10 por fuera, supera con un cuerpo de ventaja la número 9, se viene arrimando rápida la puntera por el lado exterior, pita el 7, a un cuerpo queda la número 4, más atrás el 1 y el 8, paridas a 4 largos y el pescuezo queda el número 3, más atrás el 6, sigue cerrando la marcha el 5, las competidoras se aprestan a abandonar el código para hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes como puntera, 10 pequeña ventaja sobre el 7 que viene emparejando por dentro el 1 y el 4, 350 metros para el disco, la número 10 pequeña ventaja sobre el 7 que la empareja entre ambas el 4, abierta insiste el 8 por dentro el 1, muy abierta la carga del número 3, descuentan ahora los últimos 220 metros, el 7 le tira ventaja del 8 que entra muy fuerte desde el fondo, el 320 metros finales, se acortan las distancias, el 7 pequeña ventaja sobre el número 8 que insiste, más atrás lo hace el 3, van en busca del disco, la pupila del Guaso Rabatini, con ventaja sobre el 8 y el 3, y cruzaron el disco.